Navidad más, pues nos encontramos en Ontario, California. Vine a recoger unas cosas de aquí a Jazz. Ya teníamos mucho rato que no veníamos a Jazz. Mi compadre ya no está aquí en la jurupa. Ahorita vamos a ir con él. Ahorita estoy esperando a Sophie recoger unas cajas que nos vamos a llevar, las gorras y todo eso que están con mi compadre. Así que, pues bueno, chamacos, como les dije al principio de este video, pues ya teníamos rato, compadre, no venir a visitarlo. Ya tenía meses, ya lo que tiene el bateo de parado, compadre. Apágame ese niño que no nos deja grabar. Pues ya vinimos, ya saben que hay dos locaciones. El 14050 en la Yurupa Avenue, donde hacen cambios de aceite, cosas pequeñas. Y aquí con mi compadre que está en... Aquí estamos en San Bernardino, en la 550 E Caroline Street, en San Bernardino. Aquí estamos, muchachos, de las 7 hasta la hora que el cuerpo aguante, no, hasta las 5. Aquí hacen lo que son motores, cosas grandes. Pues andamos ahí de todo un poco. Ahora, pero en sí, aquí casi puro motor. De todo. Packard, Maxford, te van a ver Maxford. Cummins y Detroit, que son los que más gobiernan aquí el país, pero andamos ahí haciéndole de todo. Bueno, compadre, pues mucho gusto volverlo a ver, compadre. Sí. Lo que tiene el bandido parado es lo que no viene el bandido, sí, para acá, compadre. El ahijado, pues ya está abandonado, que las llantas le andan cosquillando porque ya quiere... Ya merito. Ya quiere andar por la morena. No, pues bienvenidos, qué bueno que aquí andan, visitándonos, que ya pensé que se habían olvidado de nosotros. No, que puedes comparar eso jamás. Gente que me saluda, saludos a todos los que nos están siguiendo, y gente que me habla de todos lados, no sé si decir de todo el mundo, pero de lejos. De gran parte. Saludos a Aquiles, que nos ve por allá desde Chile. Y pues todos los demás, ya saben, todos los muchachos, saludos. Y gracias porque nos siguen teniendo la confianza de traernos los camiones, que no nos conocen y aún así tienen la confianza de traernos sus camiones desde lejos, y nos los dejan. Gracias a todos, que pues, nos apoyan con sus trabajos, con sus camiones, que nos tienen la confianza. Gracias de antemano. Bueno, compadre, primero que nada, qué bonita virgen tiene, compadre. Sí, mira, ahora, qué bonita virgen. La otra vez que vinimos no estaba. Ahora para el 12 de diciembre nos preparamos y la pusimos, y aquí estamos. Nosotros nos acabamos de traer una de México porque le dije, quiero, yo necesito una virgen en mi casa. Sí. Todas mis casas he tenido una virgen, sí. Y nos trajimos un cuadro que anda ahí. ¿Qué tenemos? Como siempre, muchachos, un pequeño tour aquí de lo que estamos haciendo. Vénganse, acá tenemos, pues, seguimos, como uno ya está viejo, comadre. La gente nos sigue porque pues todavía trabajamos con los motores viejos. Ahorita lo que les he explicado en algunos videos, y ahorita lo voy a volver a comentar, porque gente que no sabe. Ahorita los muchachos nuevos que se están enseñando no conocen los motores viejos, están enseñando de lo que está ahorita para adelante, ¿verdad? Incluyendo mi hijo que ya está trabajando en otro lado, no conoce los motores viejos. Entonces, a veces nos siguen porque estos ruquitos todavía se acuerdan de estos motores. Ese es un Detroit, la gente le llama serie 60, pero sí es un 14 litros, ¿verdad? Muy laborioso, estamos resellando todo el frente, todo el front cover, que le llamamos, o la distribución, le llaman en México. Estamos resellándole todo, y aparte vamos a resellar la campana, ¿verdad? Ya anda Carlos allá preparándose para resellar la campana, y anda aquí el Dani Boy, que me está ayudando a resellar todo el frente. Aquí anda todavía el Dani. Estamos resellando todo, bastante laborioso, pero es entretenido, es bastante trabajo. Y aquí lo ando enseñando para que no conoce, él es un caso de esos que no conoce este motor, y lo estoy enseñando para que continúe con... que sepa de todo. Con eso. ¿Qué están haciendo, compadre? Este camión, estamos haciendo una investigación de que se... parece que está pasando, no sé si diésel por uno de los cilindros, o aceite. Y pasó por el turbo, se lo tragó aquí por el air to air, por la toma del aire del turbo. Está todo bañado de aceite. Se lo tragó aquí por la admisión. Llegó a los cilindros y se aceleró, se desbocó. Entonces, pues tuve que, ahorita le voy a enseñar los fierros, tuve que revisar, se aceleró hasta que solo se apagó. Entonces, entra el aceite a los cilindros
y hace combustión, como si fuera diésel, enciende, prende, explota. Y no hay, cuando se acelera, así, cuando no se hay acelera, forma de que hasta que no, se apague eso. No, no tienes cómo apagarlo. O sea, y de apagarse solo es que ya se desvieló. ¿O no? Pues hay gente que le corta las líneas del diésel, pero en sí se apaga hasta que se le acaba la combustión, en este caso el aceite. Okay. Y si ahí le sigue, o saca la mano, se desviela, o se le acaba el combustible, y este se apagó solo. Entonces me lo trajeron, ya revisé si se alcanzaron a rayar un poco los metales. Voy a cambiar los metales, ya chequé, hice un pressure test, una prueba de compresión de los cilindros, no hay válvulas dobladas. Voy a cambiar los metales. Ya mandé a reparar el turbo, que es el que parece que por ahí empezó el paso problema de aceite. Lo mismo que pasó, no sé si te acuerdas, el camión de Flora de Chicago, que la señora cambió el turbo. Ajá. Un Peterbilt con Cummins. Okay. La señora cambió el turbo, pero no limpió este y le pasó lo mismo, exactamente. Entonces, pónganse abusados, muchachos, la gente no le hace mucho caso al turbo cuando está pasando aceite y quieren llegar a algún lugar. Es bien peligroso eso, porque pasa exactamente eso. Y puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Y estos son los fierros que le quité. Este le llaman el módulo de succión. Este es el que chupa el aceite. Perdón. Aquí chupa el aceite y aquí lo manda por estos tubos, lo manda a la bomba de aceite. La bomba de aceite por aquí le entra y por aquí ya lo sube al motor y está lubricando todo. Esta es la bancada. Lubrica bancada, lubrica todo. Entonces, muchachos, el motor Detroit, el DD15, es muy común que esta se descomponga. Se quebra. Esta porque es de fierro, los motores viejos, pero ahorita los nuevos, todo es de plástico. Entonces, con la vibración, esta va así. Con la vibración, está en movimiento y se quebra. Y si se quebra, chupa aire y no le sube la presión de aceite al motor. Que más el chofer va manejando y no va viendo los relojes ni nada. O lleva la música, todo lo que... Ponle que la computadora te va a avisar que le falta aceite, te prende la luz y todo. Pero cuando pasa eso, es porque ya pasó algo. Algo pasó. O sea, no es advertencia, es que sí, ya se dañó, sí, algo. Sí, sí, sí. O sea, sí te avisa luego, pero alcanza a pasar algo en lo que tú te orillas o en lo que se apagó o algo. Pasa algo. Entonces, es muy importante... más o menos a las 500, 600 mil millas. Revisarlo. Hay que revisar metales y hay que cambiarlo. ¿Por sí o por no? Sí, todos los motores tienen sus detalles. Todos los motores son buenos y todos los motores son malos. Todo depende del mantenimiento que tú le des. Si depende del motor o el camión que tengas, checa qué mantenimiento es el que estás obligado a hacer para que el camión te dure, ¿verdad? El Detroit tiene este problema, el Cummins tiene sus problemas, el Volvo sus problemas. Y si haces sus mantenimientos requeridos por el fabricante, vas a estar bien. Es como el tuyo más o menos a las 400, 500 mil millas hay que revisar la cabecita de la bomba de combustible. Porque se empieza a desgastar, se va para adentro, lo chupa la bomba de aceite y se desviela. Pues hay parado, todo le falta un break. Hay parado, te va a durar una eternidad. Ay, pero yo creo que todavía le falta para que llegue ese viaje, sí, compadre. Sí, sí, pero sí, esperemos sí, que ya pronto pueda empezar a rodar otra vez. Sí, esperemos que sí. ¿Qué más tenemos, compadre? Cuéntanos. Y eso es y acá tenemos anormalita de tu pie. Anormalita de mis pies, ese es porque me hicieron una cirugía en mis dedos gordos. Pero bueno, por eso ahorita no me vienen zapatilladas ni nada, porque pues no puedo. Como les digo que pues, prácticamente agarramos de todo lo que sea diésel, menos camionetas, porque luego malan pues camionetas. Una lavadita no la queda. Entonces trabaja en la tierra. De todos modos, compadre, y me imagino que allá donde andas tú, donde te manejas en Texas, también hay mucha construcción y hay mucho camión de estos. Pero yo digo, de vez en cuando, compadre, hay que tomarle un poquito de color. Y viene, trae problemas de baja presión de combustible. Y aquí ya tengo la bomba, le voy a cambiar la bomba. Okay. En un ratito más lo vamos a empezar, vamos a cambiar la bomba de combustible. Que esa viene siendo esta. Este es un International con el motor Maxford. Malos, por cierto, estos motores. Malos como la carne de gato. Pero pues hay que atorarle todo, ¿verdad? Ya está, compadre. Entonces, viene con problemas de que no está calentando la cabina. La cabina y el camarote no está calentando. ¿Con este frío, compadre? Vamos a empezar a hacer pruebas, a ver si no se taparon, si están cerradas las llaves. Aquí voy a aventarme un buen round aquí con este camión. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno. Y acá, vénganse para acá. Por cierto, dice que ya una vez ya te encontró en el camino y lo saludaste. Okay. Se me hacía conocida su cara. Este camarada no sabía de los metales, ya sabe lo de los metales. Uh-huh. Se le desvieló, vino hace como un mes. Hicimos todo el motor en el piso, cigüeñal nuevo, le mandé a reparar el blog, pusimos cigüeñal nuevo.
Todo el infra en la cabeza nueva, original, se gastó un buen billete. Lo reconstruimos todo desde cero. Aquí lo tenían, en el piso, todo. Ahorita llegó con el foco prendido, chequeñe live, con el inyector número 6. Okay. Ya se lo cambié. Ahorita ya lo ando detallando y ya se va. Pero se hizo trabajo grande. Y muchachos, de la marca que sea, más o menos a los 600 mil millas, tú ya sabes, a las 600 mil millas hay que checar los metales. Y en el Cummins no nomás checarlos, es cambiarlos, porque el Cummins, el material con el que está hecho el metal es más débil que el del Detroit o que el del Volvo o algo. Entonces a las 600 hay que cambiar los metales para que no pase exactamente esto que pasó. Ya está. Con eso estás asegurando que no se te va a desvelar, te tirará agua, el empaque de la cabeza te tira aceite o lo que tú quieras, pero no se te va a desvelar. Evitamos un gasto grande. Estás ahorrando unos 40. Otra víctima. Un caso similar. Se desvieló en la bancada número 1. Ya ahorita estamos en los últimos detalles. Ya lo arrancamos ayer. Ahorita ya lo voy a caminar un poquito para atrás para poner el cofre. Ponerlo a hacer la regeneración, darle una vuelta a la calle ya para entregarlo una buena lavada. Ya, pero también es otro caso que son golpes fuertes, son golpes que si no estás preparado ahorita como está el negocio, ¿qué te puedo decir cómo está el negocio? No, un golpe de estos, hay gente que ya no se levanta. ¿Sabes qué? Ahí te dejo el camión. No tengo para pagar. Y te vas de chofer, que ahorita los choferes son los que ganan más que tú como dueño. Mil. Más vale que lo vaya creyendo. Sí. Está muy crítica la situación, esperemos que pronto se componga, porque si no el transporte no va a ser ya negocio. Pues es el transporte, y el transporte no está viniendo tampoco a nosotros. Ahorita vienen los que están en el último caso y todavía tienen manera de rascarle de algún modo, sacar préstamos o lo que sea. Pero sí se nos ha bajado también a nosotros un poco. Es una cadenita, compadre. Es una desde cadena. El llantero, desde el que arregla los camiones, hasta desde el que te lo lava, compadre. Sí. Desde ahí todos vamos una cadena, pero realmente pues no es culpa de nosotros. ¿Qué más quisiéramos que el negocio estuviera como hace así, 2 años? Así yo, se baja y, ¿sabes qué, muchachos? Pues mañana no venga uno, mañana no, y así empieza. Pero todos tenemos la esperanza de que se va a componer y pues vamos a estar bien. Pero pues así está la situación. Más o menos sí tenemos movimiento. Gracias. ¿Qué? Como les digo, muchachos, gracias por el apoyo que nos siguen. Y que me hablan también, ya saben, siempre les he dicho, si alguna consulta o algo, si no quieren hacer aquí con nosotros, yo les contesto las llamadas y les ayudo aquí con información y con todo. Y pues es más o menos lo que tenemos. Les voy a enseñar lo que tenemos de equipo para defendernos. Dispensen, pero yo voy en modo lento. Me acompaña mi compadre. Voy a en modo tortuga. Pues siempre en un taller pues tratamos de que haya de todo. Y de herramienta, de equipo. Y que te facilite pues el trabajo. Para más rápido, para mayor precisión, para todo. Y esta es lo que hemos juntado para más o menos defendernos. Tratamos de tener aquí de todo. La computadora, pues aquí llaves, dados, todo. ¿Verdad? Tratamos de estar actualizados con la herramienta que va saliendo, pues para, nada de que espérame tantito, no tengo la herramienta. Para tener todo, pues. ¿Verdad? Y gente que pues no sabe cómo está aquí la cosa en Estados Unidos, que nos ven de otro lado. Aquí en Estados Unidos, los mecánicos, cada quien tiene que trabajar con su herramienta. Okay. El taller les proporciona cosas como las pistolas grandes, los toques grandes y eso. Pero casi aquí, la mayoría de mecánicos trabajan con su propio equipo. Y aquí pues siempre me han gustado los carros. Es mi colección de carros que tengo. Que algún día voy a tener de veras. Ándele, primeramente Dios. Sí. Pero ese es el equipo con el que contamos para dar batalla a todo lo que se atraviese para desbaratar y armar. Yes. Y los muchachos también tienen su equipo, sus cajas de herramientas. Aquí está la de Carlos. Cada quien está haciendo su inversión. Allá están los demás muchachos. ¿Y aquí además? Pero así es, aquí llega el Snap-on, Marco, todos llegan. Y pues compras cosas y le vas pagando ahí en abonos y todo eso. Entonces, sí, cada quien va haciendo cada quien. Porque llegas a otro taller después y tienes tu equipo, te vendes mejor con tu equipo que si no, pues no tengo nada. Y a veces hay talleres que no tienen para prestarte y no te dan trabajo. Entonces, aquí así es, tienes que estar preparado con todo lo que se ocupa. Ya está, compadre. Pero así más o menos está la cosa. ¿Cómo la ves?
No, pues ya extrañaba estos videos, compadre, ya extrañaba, porque la verdad, pues, muchos han dicho que extrañan, pues, ver a los niños en la carretera, extrañan ese tipo de videos, pero pues yo, como les digo a todos, denos chance, porque, pues, literalmente, compadre, salir a trabajar con los precios que están, es mucha la inversión, no, es desgastar nuestro camión. Yo sé que no todos tenemos las mismas posibilidades, hay muchos que tienen que salir a trabajar, pero pues hay que también valorar nuestro trabajo, chicos. Así que esperemos que muy pronto el bandido regrese a las carreteras, podamos venir a seguir haciendo este tipo de videos. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta aprender, les gusta ver de mecánica, ver a mi compadre que les explique. Y pues bueno, este video espero que lo disfruten. Yo sé que habían estado esperando este video, como muchos esperan. Así que sí, gracias, compadre. Recuerden que hay dos sucursales de Jastro Repair, el 14050 de la Europa Avenue y el que está aquí en San Bernardino. Por ahí abajo les voy a dejar todas las direcciones y teléfonos. Cuídense mucho, compadre. Cuídense todos mucho. Gracias, compadre, por habernos permitido grabar una vez más con ustedes. Y pues bueno, chamacos, vámonos a Texas porque ya es hora, compadre. Muchachos, ya saben, mi número 909-272-3159. Cosas serias. Cualquier cosa. Y ya saben, cosas serias. Cosas relacionadas. No me hablen para darme los buenos días o las buenas noches. En la mañana me habló... En horas hábiles, compadre. Sí, en la mañana me habló Aquiles, el que te digo, de Chile. Y luego, buenas tardes, apenas venía. Le digo, no, pues aquí apenas son 6:30, apenas voy para abrir. No, aquí ya es bien tarde, ya son como las 2. No, pues... Averíguale qué hora es allá. Calibra bien tus relojes, investigale tantito. Aquiles, malicia, le dijo, malicia la. Saludos, Aquiles. Saludos, Aquiles, desde Fontana, desde San Bernardino, California. Cuídense mucho, nos vemos en otro video más, chicos. Y vámonos, acompáñenos hasta llegar hasta el bandido allá a la casita. Chao, chao, bye. Ay, mis pies.